A las 4 de la mañana sí empecé a escuchar unos estruendos fuertísimos, sentíamos como si el mar estuviera ahí encima de nosotros. Lo que más impactante dice la gente es el sonido. Que la pasó muy mal esa noche, buscando dónde refugiarse, porque los refugios se volaron, entonces todo el mundo quedó volando, imagínate tú volando en la mitad de un desastre de estos, sin saber para dónde pegar. Eso estaba ahí, antes del huracán, con el huracán Iota en noviembre del 2020, hubo bastante impacto sobre las formaciones coralinas, por lo tanto se hizo un esfuerzo muy grande para ampliar un poco esta estrategia de restauración coralina. Tenemos una problemática grave en el manglar, ya que el mangle rojo, que es el que crece frente al mar, se murió en más de un 95% y esta especie no se regenera naturalmente. Estamos haciendo toda una estrategia para la restauración de este ecosistema. Contamos con un vivero y hemos venido sembrando más de 4.000 plántulas. Antes de 10 años no vamos a poder tener el manglar con la estructura y con la función que se cumplía antes del huracán. O sea que estos procesos de restauración son a largo plazo. Mis papás son los propietarios de este hotel de 24 cabañas. Llevan más o menos 40 años aquí en la isla. Mi hermano y yo nacimos acá. Y bueno, este es un negocio familiar. Después de un cierre de pandemia, después de semejante estruendo de huracán, todos estamos arreglando nuestros negocios con la esperanza de volver a abrir al turismo. Estos fenómenos van a volver y de pronto van a ser cada vez más fuertes. Entonces, no es solamente el poder tener casas, sino que la gente esté preparada a eventos de pronto más fuertes o que esté consciente que nos tenemos que preparar tanto en la infraestructura como en las políticas de desarrollo de esta isla, en políticas que incluyan este tema del cambio climático, que nos permita pues estar preparados y adaptarnos a lo que nos viene.